¡Tenemos un nuevo top, gente! Ya era hora de traer aires frescos al canal. Como usuario y consumidor de anime, también tenía hambre de un nuevo anime. Y un amigo, santificado sea, me recomendó ver Haikyuu. Les voy a ser sincero. Yo me considero un machista hijo de puta como los que ya no quedan. Y el ver este anime de voleibol y de chicos, como que no me entraba en la cabeza. ¡Rayos! ¡Cuánta intensidad! Y si a todo eso le sumamos que yo tengo ciertas contradicciones o sentimientos encontrados con el Spokon, me explico. Yo tenía el género Spokon en duda. No era para mí ni bueno ni malo. Simplemente lo dejaba pasar. Así que aproveché esta cuarentena para darle chance al voleibol y a la recomendación de mi amigo. ¡Fuiste la forma más bonita de perder mi... Ojo, solamente me he visto la primera temporada y sobre ella será este top. Aviso con tiempo. Antes de darle reproducir al capítulo 1 me la pasé como media hora pensando cómo carajo sacar una buena trama de un deporte tan relativamente simple como lo es el voleibol. Deporte a base de puntos en donde solo debes hacer que el balón toque el piso dentro de la zona del equipo contrario. Oye, ¿qué te pasa? Procesa lo que dices. Un comentario ignorante de un pobre iluso que no sabe nada de Haikyuu. Comencemos con este top. Música de transición, por favor. Ok, dejar esto en claro. Asagi no es de mis personajes favoritos. Ni me va, ni me viene. Pero eso sí, la forma en la cual lo introducen es preciosa. La estrella del Karasuna tuvo guiños durante todos los 8 capítulos que precedieron este momento. Que si su escoba rota, que si el misterio detrás de la suspensión de un mes de Noya, todo. La presión y a su vez la inseguridad que tiene por ser la estrella que no pudo anotar es perfectamente contrastada con el perfecto complemento que tienen Hinata y Kageyama. Acostúmbrense de la manera en la cual estoy pronunciando los nombres porque así se van a quedar durante todo el video. Esa pequeña charla que tuvieron con Asagi no fue al azar, solo fue un ladrillo más que construyó este momentazo. Me gustan los momentos así, momentos que demuestran que nada hecho antes ha sido relleno. Todo te lo compilan para que tome sentido en la decisión final, y eso es de grandes mangakas. ¡Unai! ¡Shibata-san! ¡Suga! ¡Muy bien! Ese grito lanzado por la estrella hace que Suga pierda toda duda existente. Su estrella está esperando ese balón. Y su trabajo como armador es darle esa levantada perfecta, que lo llevará a un remate ideal. Asai, en ese pequeño momento, en esa milésima de segundo, comprende de que él no es el único que remata. Antes de él hay una persona que salvó el balón y otra persona que confió en él para que termine la jugada. Ese es el concepto de un equipo en este anime, y Asagi olvidó eso. Lo recuperó y de qué manera. Eres grande, Drake. Es bellísimo. Este momento me gustó porque hizo que la estrella del Karasuna reencuentre su camino. No superó su trauma, porque eso lo hace más adelante, pero halló el sendero por el cual va a poder superarse. Y eso fue increíble. Es más, cuando yo vi esta escena, yo juraba y perjuraba que probablemente la estrella iba a ser el personaje mejor desarrollado. Obviamente me equivoqué, con el pasar de los capítulos perdió todo el protagonismo del mundo y con ello mi atención, pero nada me quita lo bailado. Esos capítulos fueron impresionantes para él. Ay, qué mierda. Una vez más. Eres grande, Drake. ¡Qué manera de construir un momento, loco! Recordando el momento anterior, es necesario tener en cuenta que Asagi casi se retira del voleibol por fallar como la estrella del equipo, ya que un equipo bloqueó todos sus ataques. Esto era súper claro desde que lo supimos. Asagi tenía que sacarse esa espina, y de qué manera lo hizo. Estoy seguro que cualquier otro anime se hubiera ido por el camino fácil y simplemente le hubiera dado un power-up innecesario para que rompa la barrera del equipo de Ateco y lo justifique con entrenamiento y bla bla bla, pero no. Decidió construir este momento con 10 puntos de distancia, que se dicen fácil. Al empezar el partido, Asagi sigue sin poder romper la barrera, ya que solo tuvo unos cuantos partidos de práctica con el equipo de Nekoma. Y eso no basta para vencer a un equipo que te humilló. Entonces la estrategia de Karasuno fue sorprender a largo plazo a Dateko con el ataque rápido de Hinata y Kageyama. Esto mismo hizo que la defensa se concentre no solo en si ese remate alucinante fue intencional o si fue un golpe de suerte, sino que indirectamente hicieron que Asagi desapareciera del partido. Y cuando toda la estrategia llegó a su clímax, Hinata ejecuta su verdadera función, que es la de ser la carnada definitiva. Hinata hace un engaño y atrás de él aparece, oh sí, Asagi.
teniendo a la barrera en un irreversible descenso. Servidito, papá. Y por fin pudiendo ver ese otro lado de la cancha. Por si fuera poco, en lugar de autofelicitarse o sentirse bien consigo mismo y decirse a sí mismo lo logré. Yo jamás había ganado nada en mi vida. Este mismo aprendió la lección, está en el sendero correcto y felicita a sus compañeros diciendo que son increíbles. Porque es lo que un hombre hace. Porque él es consciente de que no hubiera podido superar esa barrera solo. Un solo jugador no puede físicamente contra esa barrera. Se tuvo que construir todo milimétricamente planeado. Y ese correcto trabajo en equipo, esa buena sinergia, hizo que finalmente Asagi logre rebasar esa barrera. Con esto Asagi cerró correctamente su capítulo. Y me refiero a su capítulo en toda la serie, porque después como que no colaboró en nada. Pero entendemos de que hay otros personajes que hay que desarrollar. Lo poco que hicieron con Asagi lo hicieron maravillosamente bien. ¡Y con eso me conformo! Así que no puedo criticar esto. Una vez más. Eres grande, Drake. Por fin podemos hablar de los protagonistas. Protagonistas que hacen todo lo que Naruto y Sasuke no pudieron hacer bien en su manga. Siéndole sincero, el capítulo 1 ha sido de los mejores capítulos ganchos que he visto, porque no solamente cerró con ganas de darte más, sino que cerró cacheteando cualquier fórmula que tú te maquinabas en la cabeza. Al terminar el capítulo 1 yo juraba que esos dos iban a ser enemigos y se iban a encontrar en la final e iban a seguir la misma fórmula de siempre. Amo su inocencia. Pero al cerrar el capítulo simplemente Haikyuu aparece y te cachetea. ¡Piu! Y te dice, no papi, estos dos no serán enemigos directos. O sea, sí tendrán una rivalidad, pero no del modo que tú lo estás pintando. Cosa que me sorprendió la verdad. Ambos en ese momento descubren lo que vendría a ser su arma mortal durante toda la serie. Un movimiento el cual me gusta llamar el ataque rápido de Kageyama y Hinata, basado en la confianza y talento particular de cada uno, donde Hinata cierra los ojos y Kageyama calcula la trayectoria del posible remate de Hinata con música épica. No soy bueno con los nombres. Solo quiero resaltar una pequeña cosa. ¿Cómo carajo vas a rematar cerrando los ojos? Ok, miren, yo no sé mucho de voleibol, lo acepto. Peco de ignorante, pero sí sé algo de física y Dios. Para que esos ataques funcionen, la coordinación que debe hacer el armador y el rematador debe ser sobrehumana. Y el poder hacer algo así a voluntad es algo impresionante. Es un momento muy hermoso. Uf. Oh. Hermano, ¿qué te puedo decir? Cada momento glorioso de Haikyuu está construido con kilómetros de anticipación. Es como si el autor te estuviera estimulando con pequeñas señales durante todo el capítulo para agarrarte calientito y luego te hace estallar y ¡pum! Orgasmo argumental. Karasuno está por tener el primer partido del torneo. Nosotros como espectadores ya sabemos el nivel y la estructura de todo el equipo, pero el público no lo sabe y el autor te contextualiza desde que llegan. Los personajes random comentan lo que piensan que es Karasuno. Hinata es chiquito, Asagi es apaleado por el equipo de Dateko, Kageyama es un rey egoísta, etcétera, etcétera. Y el trabajo en su primer partido es reposicionarse como uno de los equipos a temer en esta competencia. Si es como si el autor te leyera la mente y te dejan, oye, ¿quieres contexto? ¡Pum! Toma contexto. Ahí está. Y me sobran 20 minutos de video. Al comenzar el partido, cada uno de los personajes tiene su momento para brillar. Tanaka lanza una bomba y lo celebra como solo él puede hacerlo. Nishinoya, o Noya como lo quieras llamar, salva un remate y el público se sorprende. La jugada es finalizada por la estrella Asagi, quien rompió esa barrera como si fuera mantequilla. Y para cerrar con broche de oro toda esta paliza, aparece Hinata con una muy poco sutil ilustración de lo que todos estábamos viendo en ese momento. Y vine por el campeonato. El cuervo ha vuelto a volar. ¿Coco? ¿Cómo hace un cuervo? Ay, mejor inserto un video de un cuervo. ¿Qué tal, muchachos? Les habla el Bacross, que está editando actualmente. ¿Qué sucede aquí? Y aunque para ustedes ya es algo obvio, pues yo me acabo de enterar de que voy a tener que dividir este top en dos partes. Ya que está quedando muy largo y los tres primeros puestos son... crema de la crema.
Ustedes, pues obviamente ya saben todo esto, pues ya tienen los dos videos disponibles, ya que probablemente se suban al instante. Pero tengo la costumbre de que cada video tenga una conclusión, y no quería terminar el video con un sonido de cuervo barato. Así que voy a hacer el spam correspondiente de una manera súper rápida. Si te gustó este video, me encantaría que le des un buen me gusta, que lo compartas con amigos otakus, y como ya se sabe lo más importante para mí, deja un comentario con tu opinión con respecto al video. Y pues poco más, ¿no? A ver, Facebook, Twitter, Instagram, lo de siempre. Sígueme en las redes y bueno, nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta la next.